De hecho, dicen que es un conjuro acá maléfico y no me quiero meter en problemas. El tema principal es que ahorita nos vamos a ir al bosque a jugar a las escondidillas. Tope, 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 tope. Pásalo de lado. ¡Bien, güey! ¿Qué, güey? ¡Grábale ya! ¡Roy! ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Ni te imaginas lo que voy a hacer en esta ocasión. Lo que pasa es que ya saben que estamos en Mexiquillo, hemos pasado una gran experiencia. Estamos aquí tras la fogata, adelante de la fogata. Que nos facilitó la raza esta, ya saben, pues Cabaña La Lomita se llama. Grande cabaña. Y se me ocurrió hacerle una broma a estos plebes. Como estamos en el bosque, ya podrán observar las cosas que hice. Hice una figura de la bruja de Blair y se me ocurrió más al rato. Venga, tu madre, truena esa madre. Invitarlos a jugar a las escondidas en el bosque. Una cosa es ir a jugar a las escondidas y la vibra que se siente. Pero imagínate que te encuentres de esta. Colgada. Eso no es nada. Voy a tener cómplices, a dos cómplices. Mi amor. Hola. ¿No quieres salir? Voy a tener de cómplice a Manolia, mi novia. Y voy a tener de cómplice a Paulina Keren, que es la novia del compa Roche. Que no le gusta salir en estas madres. Pero que va a hacer el paro de aventarse unos gritones. O sea, yo los voy a retar a ellos a ir a jugar a las escondidas al bosque y pues va a ser como que sí, jalo, 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 un perro de arco. ¿Sí me explico? Pero ya que van estas figuronas y escuchen los gritones, vamos a ver cómo reaccionan. Acompáñenme a esta aventura, a ver qué sucede. Tengo rato haciendo esto. Es que los plebes están allá afuera haciendo una carne. La carne asada, mentada. Ya están entrados. Y lo que yo voy a hacer es eso. Eso es lo que yo estaba haciendo, mira. Y nada, acompáñenme a esta travesía a ver cómo nos va. Es la primera broma que le hago yo a la Escuadra de la Muerte, yo creo. Y pues los invitamos a ver qué sucede. Gente, esta no está siendo una tarea fácil. Haber venido solo a este bosque, aunque no sea tan tarde, acaba de anochecer. Poner esta madre aquí solo no está siendo tarea fácil. Así que no crean que me está haciendo pelada. Aquí traigo el hilo con el que lo estoy amarrando. Ahorita los voy a invitar a venir. Espero que quieran venir porque esta madre no la quiero dejar aquí. De hecho, dicen que es un conjuro acá maléfico y no me quiero meter en problemas. Entonces sí, espero que vengan para que me ayuden a quitarlos. Y nada, voy a continuar. Este es el primero que pongo. Voy a seguir con los demás. ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Ay, a verga, ¿cómo empieza el video? Nos encontramos todo el squad y yo, ya deben de saber, en Mexiquillo, porque vinimos a unas cabañas. Ey. Esta madre está en medio del bosque. Ey. Por cierto, nos han atendido de lujo. Sí. Aunque no es el tema principal. El tema principal es que ahorita nos vamos a ir al bosque a jugar a las escondidillas. Dijera el niño Chow. El niño Chow. Como lo dijimos en el video del compa Roche. A ver qué nos depara el destino. ¿Están listos? Sí, estoy listo. Ay, un boom. Ay, ay, ay. Está buena la fogata. ¡Ay, a verga! ¡Me espantó a la verga! ¡Ay, a verga! ¡Me espantó a la verga! ¿Qué pasó, Yuga? ¿Qué pasó, Yuga? Bueno, comenzamos, sí que la ver. ¡Ahora! Este gallo es quien nos va a acompañar. Es quien nos ha atendido de la maravilla. Un agradecimiento muy grande. Edgar se llama. Edgar. Es un guerrero y nos va a acompañar un poquito aquí porque nos va a guiar al punto donde vamos a jugar a escondidillas. Vámonos. Mi niño, mi niña, ya nos dirigimos al lugar de los hechos. Todo el squad y yo. Al lugar de los hechos. Al lugar de los hechos, a la vez. ¿Qué? Bueno, o sea, como si fuera a pasar algo bien acá. Como si ya hubiera pasado. Vamos a jugar algo en la escondidilla solamente. Oye, pero ve, quiero que me expliques cómo va a estar la dinámica, niño. ¿Cómo se juega en la escondida rosca, güey? No, pero pues la gente debe ver a alguien que no sepa, güey. Mira, para que no sepa cómo se juegan a las escondidillas, a las escondidillas. Se pone un cabrón el que se las queda, ¿no? Sí. Y ese güey cuenta hasta 15, creo. En esos 15 segundos los demás se tienen que esconder. Y la misión del que contó es encontrar a los otros cabrones, pues, para ganar el juego. Sí. Los que no se la quedaron, lo que tienen que hacer es llegar a la base, o sea, donde él contó, y decir 1, 2, 3 por mí. Y así, ajá, ya se salva, pues. Y si todos hacen, se salvan en la base, se repite hasta que el vato los encuentre todos. No, pero no se tienen que salvar todos. ¿Cómo? Con que encuentres a uno, ese cuenta. Sí, ese ya sí. ¿Con ya uno? Sí, al primero se pierde. Toda mi pinche vida lo jugué mal. ¿Qué, Roca? ¿Te estás congelando o qué? Tío, está haciendo un frío bien culero. Miguel, parece Kenny de South Park. No. Oh. ¡Ey! ¡Chay! ¡Tope, tope, 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 tope! Pásalo de lado. En la ladera. ¡Ti, ti, ti! Pegó a la verga. Chicarro bajito, con su perra madre.
Verga. Güey, cada vez se pone más feo esto, güey, niño. Cada vez se pone más triste. Clima aquí, güey. Sí, la neta, si suelta más el cuerpo, menos frío, güey. Ya está, así. Mueve el cuerpo así como muy, ¿sí me explico? Sí. Camina flexing por la street y te va a quitar el frío. Caminando por la street de tierra. Güey, la neta, aquí se ve bien feo. Dios mío santo, no alcanzo a ver. Güey, no, güey. Mira, ya entramos al bosque 100% aquí, güey. Ahí. No mames, güey. Yo no juego aquí, niño, güey. Te sentiste el rigor. Unas güey. Escondidillas, no quieres jugar. Yo, a la verga, son. A la plomo, verga, güey. Me caí. No, güey, no, espérate. ¿Qué es esa madre, güey? Güey, pero se la acaban de quitar esa madre, güey. Checa las mangas, güey. A ver, siente si está caliente. Está calentito, güey. Está calientito. Tócalo, está calentito. Sí, güey. Verga, güey. Está caliente acá como que alguien se lo quitó ahorita. Los cafeles, güey. Chingada madre. Esa madre no es normal, güey. ¿Qué necesidad tenemos de andar aquí ya? ¿Qué pasa, señora? Si era de blanco, si era, güey. No mames, güey. Checa eso, güey. Mira, guacha. Ahí está el Buscax. Ahí estamos pendientes. No, hombre, me jugó con la luz prendida. Mira, ya no prendió el foco, güey. Se apagó. Se chingó el foco, güey. Yo traigo uno aquí. Sí, valió verga, güey. Güey, en cuanto pasamos ahí por el suéter ese, qué casualidad que se me acabó la pila. Yo ya no juego. ¿Ya no juegas? Yo me doy a las escondidas. Yo no quieres jugar a la escondidilla. Güey, déjame decirte que al inicio del video, la verga. Yo cuando el niño propuso de que, hey, hay que jugar a las escondidas, yo dije, no mames, güey. Está pelado, güey. Es yo cagado ese. Pero ya estando aquí, ay, papayón. Es que la raza no ve, güey, este no. Cuadro. No, mira, vamos para allá. Dame oportunidad, dame oportunidad. Mira. No mames, güey, se ve bien feo aquí, güey. Tú ahí quédate, niño, tú ahí quédate. Güey, se ve horrible aquí, güey. ¡Ay, aquí me van a dejar! ¿En? ¿Qué, verga? Vente. No. ¡Ah! ¡Pendejo! Es la sombra, güey, es la sombra. Me espantaste, pendejo. No, me asusté, güey. Hay unos pinones increíbles de unos 40 metros, yo creo. Como fui de paso. No, sí, miren. No, también grande, güey. Mira, vuelta para arriba. Mira, no, desde la barranca. Mira, hay que darle para allá, para adelante, donde está los pinos aquello. Sale. Güey, no, güey. De una vez, venimos buscando experiencia. ¿Quién se la va a quedar? ¿Un disparejo? Un disparejo. En corto. Esa madre no me gusta mucho, que no creas. ¿Disparejo por ahí por abajo? Sí, güey, carnal. Güey, la mano, güey, la tengo hecha pedazo, güey, la traigo roja. Desde el frío. Fierro, arre. Disparejo. Ay, Miguel. Pero yo me salgo, me la quedo. Te la quedas, te fuiste. Te fuiste por el conde en medio, güey. Solito. Pero el que se la quede, que va con la cámara. ¿Qué? ¿Viste un punto rojo allá? ¿Dónde? Fuera de pedo. ¿No vieron un punto rojo allá? Loca, güey. Te lo juro, güey. No, güey. Te lo juro. Güey. No, güey. Payaso que eres, güey. Te lo juro. Güey, había un punto rojo ahí. Te lo juro, güey. Así, fuera de pedo, güey. Sin temor a equivocarme, te lo digo. ¿Qué? Lo vi, güey. Lo vi, güey. ¿Dónde lo viste, embustero? Ahí, güey. Sí, güey. Pero un punto rojo es. ¿Estás loco? Es tu vato, güey. Vamos a jugar un ya. Punto rojo. Vamos a jugar ya. Fierro. ¿Qué voy a contar? Entonces, ¿hasta cuánto? Hasta 15, güey. ¿Hasta 15? 15 para no irnos tan lejos. Sale, pues. Apaga la lámpara ese porque te voy a encontrar en caliente. Volví a ver el punto rojo ese. ¡Ah, la verga! ¿Viste el palo? No, pero yo sentí una vibra bien fea, güey. Yo sentí así como que. Bueno, plebada, ahora sí ya voy a contar. ¡Ey! Ahí va, ¿no? Una, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya pasó el 10, 11, 12, 13, 14, 15, ahí voy. Se escucha el eco bien culero. No mames, güey. Ah. ¿Qué? No mames, güey. ¿Qué trae, güey? ¡Ven, güey! ¿Qué, güey? ¡Grábale ya! Yo estaba escondido en ese palo de ahí, güey. En ese. Ajá. Porque ese me puede tapar. ¡A la bestia, güey! ¿Qué es eso, güey? Esa madre es un pinche embrujo, güey. El Roca no me estará jugando una pinche bromística. ¿Y el Roy, güey? ¡Roy! Güey, yo no voy para allá, güey. Güey, ahí está otro, mira. ¿Otro? Mira, güey, en la piedra. ¡Hala! Güey. Esa madre, no, güey. No puede ser, güey. Esta madre está mal. Güey, no. Miren. Allá hay más, güey, ve. Aquí está uno, güey. Allá hay más. ¿Dónde? Güey.
en el otro palo de atrás. Güey, checa esta madre. No lo vayas a tocar, güey. Es el Roca, güey. Güey, vamos, güey. Vamos por él, güey. ¡Rush! ¡Roy! ¿Qué tiene, güey? ¡Ay, güey! Me rompieron así, güey, culero, güey. ¿Qué te pasó, güey? Encontramos algo bien pasado de verga, güey. Me tropecé con ese palo, güey. ¿Qué? Encontramos algo bien pasado de verga. Espérate. Me golpeé en culero, güey. Aquí, güey. Vámonos, güey. Güey, hay como unas muñecas allá, güey. Wey. Sí, güey. Como de palos, güey, amarradas así en los árboles, güey. Esa madre es como brujería, güey. Ay, a verga, güey, me rompí los hocico bien feo, güey, por pendejo. Mira, ahí se ve donde me rebalé. Venía aquí. Venía aquí yo, pues venía escondiéndome. Y fracks a la verga, caí aquí, güey. Güey, por poco me rompo los hocico con esta madre, güey. Ah, qué putazo me metí. Ey, vas para arriba, bájate, ¿para qué vas para arriba? Esta madre ya, güey, vámonos. Pero que encontraste, mamón, güey, ¿cómo que? Ven para que lo veas. A ver. Güey. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? A ver, güey, sale para allá, güey. Mira que pasó algo, güey. Está mamoncha, güey. Te lo juro, güey. No sé, mamoncha. No, güey, dejando de mamada, güey, ya, güey. Güey, se siente bien culero, güey. Es que parece que hay para todos lados, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Sentí una vibra ahí en zarra atrás de nosotros. Se siente bien culero, güey. Se sentí una, como un aire atrás de nosotros. Güey, se siente bien feo esta madre, güey. ¿Qué? ¿Qué? Se sentí una aire atrás de nosotros, güey. ¿No escuchaste, güey? Se mamó, güey. ¿No escuchaste, güey? No, güey, yo lo sentí por un ladito de mí, güey. Te lo juro. Ven esto que está aquí, güey. No mames, güey. No lo toques, no lo toques. No lo toques, güey. No lo toques, güey. Pero checa, acá está otro, güey. No mames, güey. ¡Ve al palo de allá! ¡No mames! ¡No, vete! ¿Y qué estamos haciendo aquí, loco? ¡Ve de allá! Güey! ¡Allá hay dos, güey! Güey, esa madre fuera de serie, es de la bruja de Blair inventado, güey. Fuera de serie, güey. ¡Ah, güey! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es aquí la magnolia? A ver, ¿cómo que no encuentro a Paulino? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se salió de la casa a buscarla y no la encuentro. ¿Qué? ¿La Paulina? Salió atrás de ustedes porque las estaba buscando y no la encuentro. Vamos a la verga, güey. Toma, se puso muy mal. Uy, ¿qué pasó, güey? El Ross. El Ross. ¿Quién es el Ross, güey? ¿Y la Paulina, güey? Salió en la casa. No te vayas para allá, vas para atrás. Aquí está, güey. ¡Ay! ¿Qué asustaste? ¿Qué pedo contigo? ¿Qué está pasando aquí, güey? No, güey. Es algo con su mamá. Ustedes son los que armaron esa bromita. No, güey. ¿Ustedes dos? ¿Tú eres ustedes? ¿Y tú también? ¿De qué, güey? ¿Era tu cómplice de qué? ¡Ey! ¿Era una broma tuya? Mira, el Roca aquí, güey. Traen un láser, va. Güey, desde hace rato nos están paniqueando. ¿Ves? Te lo traen bien panicado. Güey. ¿Y las muñecas esas, güey? ¿Qué pedo? Ay, ¿tú las hiciste? Güey, ¿tú las hiciste? Niño, mi niño, güey. Yo sí me la creí, güey. Estaba llorando de verdad, güey. La Magnolia, güey. Sí, estaba llorando. Ya se me sacó. La verga, me cagué bien culero, güey. Es que la Magnolia es actriz. Niño, güey, te pare. ¿Te escuchaste? ¿Qué? La muñeca yo la hice, güey. ¿Tú la hiciste? ¿Y por qué la hiciste tú? Bueno. Ay, ay, ay. Niño, güey. Güey. ¡A la bestia! A tomar, güey, le pegó un... Le pegó un peñascón. ¡Ande, virga! ¡Ande, virga! ¿Quién es tu bromita de pacotilla? El señor que nos trajo el guía. Ah, ¿dónde está? Nos dejó a la bestia. ¡Ya, va! ¡Ya, no! ¡Ya! ¿Sabes qué, güey? Me acompaña a quitar la muñeca. No te acompaño, verga. Vaya usted solo ahora por su bromita. ¿Y no la puedes dejar ahí o qué? No, es que tal si me meten un embrujo a la verga. Tengo que quitarla. ¿Y la vas a quemar o qué? Es que esa madre es un pentagrama, güey. ¿No? Ah. Si la dejo ahí, sí se puede manifestar algo de verdad. Puedo ir contigo, pero tú las vas a quitar. Yo las quito. Vamos, pues. Hey. Espérame ahí con los plebes. Ahorita ven. Güey, te pasaste de lanza, niño. ¿Te gustó? Te pasaste de lanza, güey. No. Ah, tengo un video donde la estoy haciendo y todo el pedo. ¿Neta, güey? No, hombre, loco, güey. Hay pedo, güey. Ay, güey, si me da mira, miedo. Es más, es más. Aquí traigo el hilo. ¡Ay! Nomás para que te calmes, que sepas que yo la hice. Una. Aquí te espero y la Bernie. Dos. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas? No, pues no sé, no me acuerdo. Seis.
Güey, no, me da miedo esa madre, güey. ¡Ah! El 6 del diablo. No. No, no, no. Esta madre sí no. puede. Sí no, puede. No, no, no. Esta madre sí puede abrir un portal, güey, en serio. No. ¿Qué? No. Güey, a mí ya eso, no me vuelvo a hacer esa broma de pacotilla, güey. Güey, que tire eso, güey. Chico chinero, ese. No, lo puedo dejar aquí, güey. Se me va a meter un pinche demonio. ¿Por qué? ¿Por a poco sí? Ahora sí te da miedo. Güey, pues un pentagrama esta madre, güey. No, vámonos. Esta madre no está bien, güey. No. Nos va. Sí, cierto. Lo asusté, pero. ¿Cómo? Si lo dejo esto aquí, güey. ¿Cómo sacan mamadas de ustedes? Si lo dejo esto aquí, se me va a meter un pinche demonio ahora sí. ¿Y qué vas a hacer con él? No, nada. ¿Lo voy a quemar? ¿Los vas a quemar? Esas cómplices. Salieron bromistas. Éxito en la vida. Dame la mano. Mi niño, ya llegamos a la cabaña y vamos a proceder a quemar esto. No vaya a ser que suceda algo muy triste. Ahorita va a prender. Con todo respeto y sin más que decir, yo soy el niño Chow. Saludos. Quiero dormir.